¡Ah! Finalmente llegué. Bodega El Mocho. Acá en mi guía, gracias Rosario Olivas. Moquegua, cocina de vinicultores. El Mocho Salas. Bodega El Mocho, lo encontré. ¡Vamos! Un toro en una botella de pisco. Ahora vamos a saber por qué. Un piscazo, moquehuano, ¿eh? Con su toro ahí. Chicha Valla del Mocho, nacida en el cuadrante. Llena el vaso y para adelante. Para adelante. Muchito, ¿y estos son tus tanques, tus tanques antiguos de fermentación? Fermentadoras antiguas de madera. Pero acá hay un elemento, un implemento muy antiguo, sí, que hay que mostrar, que poca gente lo ha visto. Esto de acá se llama bazuqueador, ¿no? Bazuqueador, sí. Bazuqueador, este aparato, es cuando el mosto está fermentando acá adentro. Entonces, para hacer el remontaje que le dicen los franceses, para mezclar la cabeza, que se llama el sombrero. El sombrero. El sombrero que se queda encima de las cáscaras. De las cáscaras. ¿No? Para mezclar, porque el sabor de la fruta está en la cáscara, claro, no en la carne. Agarran el bazuqueador y empiezan a bazuqueo. Cuando el sombrero es flotante. Cuando flota, sube cuando, a la superficie. Sí, cuando se le pone seca rejilla. Eso es, se llama el sombrero incorporado, entonces ya no es tan necesario. Claro, pero todavía se usa. Se va remontando, sí, se usa. Se usa, es un aparato que todavía se usa. Se usa. Un bazuqueador. Bazuqueador. Bacán, ¿eh? Bonito, lindo. Vamos. Acá está tu alambique, Mochito. Ahí está el alambique, hermano. Pero acá hay una pregunta, ¿eh?, que quiero que le cuentes a todos nuestros televidentes allá. ¿Qué hace un toro mocho en tu etiqueta? El toro mocho es el apodo que viene desde tres generaciones atrás. Anda, ¿sí? Sí, porque mi abuelo, mi bisabuelo vino de Arequipa trayendo las vacas sin cuernos, pues mochas. ¿Vacas mochas? Vacas mochas. Entonces de apodo le pusieron a mi bisabuelo vacas mochas. A mi abuelo todavía vacas mochas. A mi padre ya se degeneró un poco el apodo, que es mocho. Mocho. Mochos nosotros, los nietos y todo. Ahora ya está patentado el nombre de ya mocho. Ya son los mochos. Ya quedó toda mocho. La familia los toda mochos. Toda la familia los mochos. ¿Te sorprendió la gente acá? Sí, pues. Oye, ese toro que no tiene cuernos. No, y cuando las vacas todavía eran honradas. Ah. Los toros eran honrados. Los toros no tenían cuernos. No tenían cuernos. Alambique, todo en cobre, ¿cierto? Sí. Como dice la norma técnica. Dice la norma técnica. Todo lo que dice. La norma técnica es muy específica en esto. Todo el aparato de destilación tiene que ser tiene en cobre. Tiene que ser de cobre. Pero tú acá le has puesto acero en calentavinos. En acero quirúrgico. Acero quirúrgico. La norma no especifica que tiene que ser de cobre. No, solamente. El calentavinos sirve para que precaliente el vino y hacerlo desde la destilación más rápida. Para acelerar un poco tu proceso y no pierdas temperaturas. No perder temperatura ni gastar mucho combustible. Claro. ¿Qué capacidad tiene tu alambique? 600 litros. Ah, es un alambique pequeño, es de destilación pequeña. ¿Qué producción has hecho tú el año pasado? El año pasado me he hecho 2.500 litros de Italia, 2.000 de Quebranta y 1.500 de Negra Criolla. De esta Negra Criolla, la uva del sur, que yo ya vengo contándoles hace tiempo, que hay que probar. Es una uva extraordinaria y hace un pisco maravilloso. ¿Vamos al campo Tortuga? Vamos a ver. Este es un viñedo de uva Quebranta. De uva Quebranta. Quebranta, sí, un viñedo joven que recién es segunda cosecha este año. Y ya estamos en el envero. Sí. Acá hay que contarle a nuestro público, acá hay un racimo que creo que podemos agarrar y explicarles. Envero es cuando la uva empieza
a pintar, cambia de color. De verde se va pintando a negra. A negra. ¿No? Porque la quebranta es una uva negra. Uva negra, sí. Entonces eso se llama envero. Envero, es el cambio de... Cambio de color. La uva pinta, empieza a pintar. Sí. Y ya eso está mucho más adelantado que Ica, sí, ¿no? Sí, más adelantado. Es que acá el clima es privilegiado. Sí. ¿Verdaderamente tiene sol mucho? Sí, todo el año. Todo el año. Todo el año, todo el año. ¿Y esta es uva que tiene, qué edad, Tomás? Tercer año, pues, de... El tercer año sembrado, sí. Segundo producción. Segunda producción, sí. Y está cargando bien bonito, sí, ¿no? Sí. Bien bonito. ¿Cuántas hectáreas tienes acá, Mocho? Acá tengo 2 hectáreas. 2 hectáreas, de uva propia. Sí, sí. ¿Y te está produciendo más o menos? Un promedio de 10 a 12 toneladas por hectárea. Estupendo para segundo año. Sí. Más linda uva, una uva sana, sí, ¿no? Una uva limpia. Acá lo que tenemos que entender, y vuelvo a repetir, terruño, terroir, como dicen los franceses, es bien importante. Esta quebranta va a aportar aromas distintos a la quebranta de Ica. 1.400, 1.500 metros sobre el nivel de mar. En Ica estamos a 300 o 400. Hay 1.000 metros de diferencia. O sea que estamos bien alto. Eso da, hace que la uva tenga otra estructura aromática, que tenga otras cualidades. Cada valle de los 40 y tantos que hay en la costa del Perú, desde Pativilca hasta Tacna, ¿cierto? Cada valle tiene su mundo, sí, de aromas, de, sí, sabores, ¿no? Claro. Qué importante. Bueno, y está, que conoce el público lo que es el envero, el cambio de color. El cambio de color de la uva, de verde a... De verde a negra. Pinta. Ahora bueno, que, hemos ya conocido al toro. Ya. Toro Mocho. El Mocho. Hemos ya conocido tus alambiques. Hemos ya conocido tus uvas. ¿Y a qué hora? Vamos de una vez. Mocho, tengo, sí. Vamos a probar, acá estamos, pues, Johnny, para probar una moquehuana. Una moquehuana, ¿verdad? Una moquehuana. Dale, muéstranos. Esto es hielo, no esa cosa chancada, partida en pedacitos. Esto es lo más importante en un cóctel. Nacholao. ¿Con qué has acholado tu pisco? Con negra criolla. Italia y quebranta. Negra, criolla, Italia y quebranta. Sí. 2 onzas. Le echamos la leche de monja. ¿Eso haces tú también? También, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Pero acá no puede haber. Mistela. Una once y media. Mistela del Mocho. Claro, del Mocho. Todos son. Todo hecho. Todo es Mocho. Uy, sube. Está bueno, ¿eh? Licor de Damasco. Licor de Damasco. Hemos visto en el libro, ¿no? La San Martín de Porras tiene, pues, una casa editorial, sí, que produce unos libros extraordinarios, y uno sobre Moquegua. Está buenazo. Y ahí lo hemos visto al Mocho en la foto. Está muy fotografiado tú, mi hermano, ¿eh? Muy bien. Vamos a tomarnos a la moquehuana. Salud, Perú. Desde el Mocho. Para todo el país. Salud, Mochito. Gracias. Salud, Johnny. Un gusto, hermano. Gracias, mi hermano. Me llevo mi trabajo. Al volver. No se lo pierdan.